Have you seen the well-to-do up on Lenox Avenue on that famous thoroughfare with their noses in the air? High hats and narrow collars, white spats of $15, spending every dime on a wonderful time. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where Harlem flits, putting on the Ritz. Ni coreografía nos falta a cargo de Ramón Bernadó, que ya está todo contento. Bueno, Diego también, porque como están a puntito de largarse para el Festival de Málaga, ¿no es así, chicos? Buenos días, Ramón. Buenos días, Diego. ¿Qué tal, José Luis? ¿Qué tal, Diego? Muy buenos días. Muy buenos días también a nuestro público. Diego. Muy buenos días, muy buenos días. ¿Lo oís, verdad? Se te oye, se te oye. Sí, te vemos bien, te vemos bien, claro. Y te vemos bien. Vale, perfecto. Pues efectivamente. Así que encantado también de estar y de irnos. Tengo muchas ganas de ir al festival, que nos queda poquito, Ramón, contando las horas ya. Y nada, empieza este mañana, bueno, el viernes 21 empieza con la película de inauguración y termina el 29 con la película de clausura. La película de inauguración es la película de Iciar Bollaín, La boda de Rosa, que se estrena ese día también en cines. Por la mañana podremos verla, diríamos, en especial en el festival, y luego se estrenará ya por la tarde en todos los cines de España. Y es un festival que, a diferencia de otros años, está menos cargado de películas en la sección oficial. Sí. Tiene bastantes menos películas que otros años en la sección oficial, lo cual está bien porque nos permite llevar un festival un poco más relajado. Sí, en vez de ver 4 o 5 películas al día de prisa y corriendo, podemos llegar a las 3 y alguna vez 4, aprovechar sí, el tiempo y disfrutar de Málaga también, que estamos en la época de disfrutar de Málaga. Claro, yo creo que está muy bien que hayan puesto, aparte de que el festival se vende como seguro y relajado, ¿verdad? Dentro de este catástrofe de pandemia, intentar que la cultura, que los festivales sigan adelante, yo creo que es un buen propósito. La pandemia va muy mal, esperemos que no nos pille ningún mal momento en Málaga. Yo creo que aguantamos hasta septiembre. Y entonces, yo creo que este festival nos da tiempo de ver la sección oficial. Luego hay una sección que es zona cine, que son películas un poco marginales, difíciles, a veces producciones muy baratas. Que hay algún amigo, ¿verdad, Diego? Que tú lo sabes bien, que llama zona siesta, porque además se emiten después de la comida. Este año se van a emitir un poco más tarde, lo cual ayuda a poder dejarte dormir la siesta. Ese pensaba yo, digo, este año podemos echarnos la siesta y ya ir un poquito más descansados. Creo que este año es un festival muy relajado, lo que es acostumbrado. O sea que genial, yo estoy contentísimo. Sí, luego está la sección Málaga Premier, que son películas de nuevos directores, en la que hay algún estreno interesante. Yo creo que el festival se presenta muy bien. Bueno, estreno interesante porque estrenamos 75 días, por fin, ya en Málaga. Ya tenemos por fin el estreno de 75 días, que estaba deseándolo, que ese día me vestiré de punta en blanco. De gala, y me veréis. Y luego... De pajarita y alfombra roja y todo eso, no digo que sino como corresponde a los que habéis participado en... Ese día debería, no creo que yo pase por ningún tipo de alfombra roja, pero debería, hombre, obviamente. Ese día, además, aprovecho mi doble función porque voy a estar también en la zona de prensa. O sea, yo voy a entrar como prensa y aparte voy a disfrutar de un trabajo que yo he realizado. Con lo cual, hacer la crítica de esa película para mí va a ser un poco más complicado y creo que se la dejaré a Ramón y yo haré caso a lo que me diga Ramón. Yo la voy a poner bien. Eso ya lo tienes de antemano. Lo que pasa es que he visto, no sé si me equivoco, Diego, pero se estrena el viernes, día de clausura del festival, por la tarde. Es la última película que se estrena, sí, la última película de estreno de Málaga Premier, y no, no es el último día es el sábado, con lo cual aún tenemos el sábado. Es después de la película vendría la ceremonia de clausura, yo creo que la ceremonia de clausura es el viernes, sí. Luego el sábado es un día ahí el sábado es el último día del festival. Sí, bueno, sí. El domingo hay una maratón de los ganadores y tal, pero eso sí. ya no nos quedamos presa porque las hemos visto. Bueno, del Festival de Málaga hablaremos en la medida de lo posible cuando estéis allí, si no a la vuelta, pero ahora nos tenéis que dejar algunas películas pendientes para poder ver algo que
que llame la atención o que intuyáis que nos va a llamar la atención? Pues a mí me ha llamado mucho la atención una película australiana, que es raro que nos llegue una producción australiana, que es Little Monster, que es una película de Abby Forsyth, que es una película, una comedia de terror, con Lupita Nyong'o de protagonista, ¿no? Y yo he hecho en mi post, que ya sabéis que escribo críticas de todo y escribo post de todo, he hecho una especie de reflexión por qué las películas de zombie te dejan siempre una buena sensación, ¿no? Porque matar zombies está bien visto, ¿no? Porque los zombies no son humanos, no son animales, no hieres políticamente a nadie, entonces puedes cargarte los zombies, que están en una cuestión ahí marginal, y que además son mala gente porque van a comerse las vísceras de personas vivas y de animales. Entonces, no es una mala cosa, ¿no? El zombie es, de hecho, hay muchos juegos de zombies y a nadie ve mal que mates zombies. A lo mejor, si juegas a un juego de matar personas, pues dijo, este tío es un criminal. Oye, claro, si matas zombies, eres un salvador. ¿Me explico? Además, es que hay películas de zombies ya de todos los géneros y todos los tipos. Sí, antes de terror. Sí. Esta, por ejemplo, Little Monster, es una comedia, de esta manera. Una comedia. Que empieza, encima, yo no sé, perdóname si me equivoco, pero a mí el inicio es como casi una comedia romántica. Porque yo también tenía el placer de verla. Claro, y claro. Que era como que es una comedia romántica y luego ya es una comedia de zombies. Pero efectivamente, es una comedia romántica. Es una comedia romántica porque hay una historia de amor. Es también una especie de La vida es bella con zombies, porque es una profesora y un tío de un alumno que se encuentran atrapados en una granja escuela, de estas que se llevan a los niños para aprender a ver los animales, y se encuentran atrapados rodeados por zombies, ¿no? Entonces intentan, como en La vida es bella, que los niños, a base de juegos, de canciones, de mentiras, pues no se den cuenta que están atrapados en un mundo de horror, ¿no? Con los zombies, ¿no? Y la peli está muy bien en ese sentido. A mí es una peli que me ha gustado mucho. No es la primera película de zombies y de comedia. Tenemos Zombies Party, que inauguró, diríamos, esta saga de películas comedia zombie. Y bienvenidos a Zombieland. Que tiene una entrega primera y una segunda entrega, que son todas películas estupendas, ¿no? Divertidísimas. Es una. Yo creo que esta peli, por ser de zombies, tiene el prejuicio de que los padres no van a llevar a sus hijos pequeños a ver esta película, un prejuicio por otra parte fundamentado, pero la peli tiene una vocación de película familiar, ¿no? Porque está con los niños, hay muchas canciones infantiles, la peli tiene elementos estupendos, una Lupita Nyong'o desatada totalmente, que coge una pala más grande que ella para defender a estos niños del ataque con zombie, su vestido, ¿no? Amarillo, con su vestido amarillo, con su vestido amarillo que termina totalmente ensangrentado, ¿no? Sí, termina rojo ese tiño. Y que a mí me parece una peli estupenda, me lo he pasado de verdad fenomenal, una peli muy divertida. Además, contrasta mucho el personaje de esta maestra con este tío, que es un Peter Pan de toda la vida y que en este día de lucha zombie se convierte en un aguerrido hombretón también. Josh Gad, ¿verdad? El actor es Josh Gad, creo, que hace de este tío. Bueno, y divertidísima. ¿Y qué calificación tenemos por estar visto los dos, para Little Zombie? Mira, José Luis, yo le he puesto un 8.23 y quiero destacar una frase que dice el comandante norteamericano, que está con sus tropas dispuestos a disparar a los zombies que van hacia ellos, ¿verdad? Y que van precedidos de un trenecito de estos tirados por un tractor, donde van los niños, Lupita y el tío, ¿no? Y dice, no dispararé contra niños otra vez. Solo por esa cita se merece el 0.23, si no se habría quedado en un 8, estoy convencido de ello. Diego, ¿tú qué nota le das a Salido Zombies? Para mí tiene también un 8.5, es una película muy divertida, que me lo pasé fenomenal, y que fíjate que tuve problemas, me invitaron dos veces a verla en las ruedas de prensa, no pude ir a verla ninguna de las dos, y al final fui al cine yo por iniciativa propia, porque me había quedado con tantas ganas, con todo lo bien que me lo habían vendido, que no me arrepiento de nada de haber pagado por haber visto esta película, porque me la he disfrutado muchísimo. Pues ya tenemos la primera recomendación, la australiana Little Zombies, por parte de Diego Gismero y Ramón Bernadón, más con muy buena nota de los dos.
Siguiente película que nos vais a dejar aquí para hacer los deberes mientras estéis en Málaga. Pues hablamos de Voces, ¿no, Ramón? Hablamos de la película Voces. Voces, que sí, efectivamente es el debut de Ángel Gómez, que es un cineasta que le conocimos hace unos años, hace 4 años, creo, con un corto que se llama Behind, que ahora se va a convertir en largometraje, también dirigido por él, pero producido por el mismísimo Sam Raimi. Con lo cual, el director promete mucho, y aunque esta sea su primera película, es verdad que bebe mucho de lo que es la factoría Blumhouse, que estuvimos hablando el otro día, que eran los nuevos genios del terror. Pues esta película bebe mucho de lo que hacen esta gente, esta productora. Y decir que, en fin, es una película que lo que hace es reciclar cosas de muchas otras películas y meterlas aquí realmente, a través de las voces que escuchan los personajes realmente. A mí me ha gustado, es una película que, aunque no tiene grandes sustos ni grandes sorpresas, tiene un buen montaje. Es verdad que a todos los personajes les quieres matar todo el rato, dice, mira, muérete ya, porque son los típicos personajes tontos de película de terror que tienes que salir corriendo, ¿no? Y te quedas, pero interpretados, bueno, unos intérpretes buenísimos, a mí me han encantado todos. Decir que, hombre, Ramón Barea es un genio y está el que mejor de la película, pero Ana Fernández tampoco está nada mal, y se me acaba de ir el nombre del protagonista. Se me ha ido el Sí, nombre. Joder, mira que estoy todo el rato hablando de él y se me ha ido el nombre. Rodolfo Sancho será el Rodolfo Sancho. protagonista. Rodolfo Sancho, sí, Rodolfo Sancho, el protagonista. Y el niño es Eric Lucas Eric, Blas. Eres Lucas Blas, también el niño, y la madre, no me acuerdo el nombre ahora de la actriz, se me ha ido completamente la mente. Fíjate que tenía los nombres a Belén, esta. Belén Fabra, Belén Fabra Belén es la Fabra, madre. Belén Fabra. Sí, no, fíjate Interpreta a que Sara. he estado aprendiéndome los nombres para decirlos, y luego llego aquí y se me olvidan. Me pasa eso, Bueno, intento olvidarlos. no te preocupes que estoy yo documentándome. No, no Oye, tiene. a mí me parece esta peli, coincido contigo, la peli es una peli excelente de género y que cumple con creces a mi modo de ver todas las expectativas. Tiene sustos, un guión, bueno, no muy esperado, algún elemento inquietante, un buen giro final, los actores, estoy contigo que está excelente, está muy bien dirigida. Y al principio a mí la peli me interesa bastante, pero llega un momento en que es como si me saturara ya la película, como si Sí. ya todo lo que tenía que darme la película me lo hubiera dado. Y al final pierdo el interés por la película. Fíjate que no está mal la trama y tal, que yo reconozco que está bien construida, pero es como si la película te saturara, llegado a un punto, y ya lo que pase a partir de entonces te da un poco igual, ¿no? Es que yo creo que eso tiene mucho que ver también con los personajes, que les ves y dices, que siguen en la casa esa, vete ya a esa casa, vete ya, vete ya. Y no puede ser tan tonto de quedarte toda la película en la casa que al final pues te acabas saturado. Yo ya quería que les matasen a todos. A mí me pasó lo Hombre, mismo. A mí la yo. película me gustó, el guión me gustó, pero los personajes quería que los matasen a todos. Por favor. Bueno, casi, casi ocurre. Sí. O sea que Bueno. yo le he puesto, yo siendo generoso, le he puesto un 6,15 a esta Seis película, con Diego. quince. Yo tengo un 7 porque me lo pasé muy bien. Fuimos un grupo de 9 amigos a verla. O sea, fue divertidísimo ver cómo unos asustaban, otros no se tapaban, no veían la película. Fue muy divertido. Con lo cual, quizás eso también ayudó, porque es una película que si la ves con gente te diviertes más. Pero es verdad que no es una película honesta y no quiere mostrar más de lo que muestra. Con lo cual, eso también es un punto a favor del director, en este caso. Una película pequeña, pero una película bien contada. Y oye, ojalá siga haciendo muchas cosas así y vaya mejorando este director, porque desde luego que tiene futuro, ¿eh? Para mi gusto tiene futuro, y yo pienso ver lo siguiente que haga Ángel Gómez, lo veré seguro. Es una pena que esa casa tan, tan maravillosa, además con unas vistas tan bonitas, Y esa se esté piscina, ¿eh? encantada, ¿verdad? Es que es una Sí, sí, pena, de sí. verdad. O sea que es Tiene una la pena. piscina más chula. La piscina, cualquiera se mete en esa piscina, Ya, amigo. ya, Bueno, pues ya, ya tenemos una de zombies, una de miedo. A ver, ven, Y vamos a ahora ver. vamos con otra que os quiero presentar yo, que es una película de Max Bunden, que es El Jardín Secreto, que es una nueva versión de este clásico británico de la literatura, ¿no? Que hubo una anterior versión de Agnieszka Holland, del director polaco, que era mucho mejor que esta película. La peli nos cuenta la historia de una niña de familia bien que se queda huérfana porque sus padres mueren en la India y la acoge un tío que es un personaje muy huraño, enigmático también. Y la niña no es nada agradable, es una niña más bien desagradable
que se comporta mal con todas las personas que va encontrando y que encima en la casa, pues el ama de llaves, un sobrino con el que, que también está en la casa y viviendo una situación muy especial, pues no se lleva bien con nadie. O sea, que aquí hay mal rollo entre todos los personajes. Y de pronto esta niña encuentra un jardín secreto en esta finca estupenda, en este de este señor inglés típico con un caserón impresionante, ¿no? Encuentra un jardín secreto y ese jardín sirve hasta cierto punto para transformar, diríamos, la vida de estos personajes, ¿no? Que ese es el punto de inflexión de la película y tal. El niño padece un síndrome de Munchausen por poderes, que el síndrome de Munchausen es un trastorno psiquiátrico en el que el paciente se infringe lesiones para padecer enfermedades, ¿no? El síndrome de Munchausen son personas que están continuamente en urgencias simulando o padeciendo enfermedades, ¿no? Y el síndrome de Munchausen por poderes es el que el enfermo no es el propio enfermo, sino otra persona, generalmente un familiar, en este caso un hijo, que es lo más frecuente, que diríamos que el padre le transfiere esas patologías al hijo, ¿no? Entonces, es curioso porque relata este cuadro psiquiátrico y la niña, pues diríamos que resuelve la situación. Al final todo es happy end, todo es maravilloso, todo es muy feliz y tal. La película es tremendamente previsible. Miré el reloj como unas 15 veces esperando que terminara pronto, porque esto se movía entre la desgracia y la ñoñez y a mí no me atraía nada la película, ¿no? La idea de la película, no digo que sea mala, pero posiblemente ya la hemos visto y luego el desarrollo sí es muy bonita. Todo lo que digamos de la producción británica, ¿no? Pues tiene una hermosa fotografía, una magnífica ambientación, unos decorados magníficos, un vestuario excelente, todo muy bien, pero es una peli que aburre, a mi modo de ver aburre, ¿no? Uh-huh. Y yo me quedé mirando un poco la cara, mejor dicho los ojos, porque ahora la cara no la vemos tapada por la mascarilla, sí. Los ojos de los espectadores que salían de la sala y eran francamente de aburrimiento y de tedio, ¿no? Uh-huh. Alguna niña salía medio llorando, incluso después de haber visto la película. Ah, comprendo perfectamente. Yo le he puesto un 4-0-2 porque últimamente estoy muy generoso. 4-0-2. Tanto y tanto. 4-0-2 para El Jardín Secreto. Diego, ¿tú lo has visto? No la he visto y no vayas, se me ha quitado la gana. Yo de verdad te lo digo, no vayas, no merece la pena. Vale. Pues 4-0-2 para ese Jardín Secreto y vamos a ver, que tenemos todavía unos minutillos para hablar de un cuarto título, si lo tenéis por ahí en cartera. Gavin O'Connor es un director que ha hecho en esta ocasión una película de Way Back, que es una peli que protagoniza Ben Affleck. Ben Affleck, que todos sabemos que es un buen director, aunque la cagó en su última película, Vivir de Noche, pero como actor es posiblemente uno de los peores actores de la historia del cine, no llegando al nivel de Nicolas Cage, pero bastante aproximado, ¿verdad? Ahí con Tom Cruise también un poco. Tom Cruise Nicolas Cage y Tom Cruise son ese mismo un género propio, ¿no? De Nicolas Cage podíamos hablar también porque ha estrenado una película. Entonces, esta película, además, es una película de estas que nos habla de la redención, de una persona hundida en una tragedia humana, una tragedia que es para hundir a una persona, y el ser entrenador de un equipo de baloncesto le salva de ese abismo existencial en el que está sumergido, ¿no? Todo esto, todas estas cosas a mí, a priori, me parecían nefastas. O sea, Ben Affleck y Estudia de Superación, por favor, no. Pero la peli, muy al contrario, es una peli que me ha gustado y que Ben Affleck me ha sorprendido, porque está francamente bien, ¿eh? Además, es que Ben Affleck, una película de cada 20 está inspirado. No, sí, esto es la 20, la primera 20 película que ha hecho bien, ¿no? O sea que, hombre, entonces, en Argo, que era suya, también estaba bien. Argo estaba regular. Destacaba porque estaba el peor, pero Argo era una muy buena película. Entonces, yo me creo el personaje de Ben Affleck, porque es un individuo destruido por un suceso que no va a poder superar y comprendo que se refugie en la bebida, que es
una manera de suicidarse poco a poco, ¿no? Alguien que no va a encontrar, seguro que no va a encontrar sentido a su vida, ¿no? Y entonces comprendo la amargura y el rechazo que produce su alcoholismo. Entonces, frente a esto, Alfred se muestra comedido, intenso, pero ligeramente distante, y compone un gran personaje, un personaje muy de verdad, ¿no? Y que me gusta, además, que sea débil, que recaiga y que intente rehacerse, ¿no? El personaje es muy potente, ¿no? Entonces, ¿tú crees que está nominado a los Oscars de este año? Pues no estará nominado a los Oscars, porque esta no es una película, no es una de las grandes películas de los Oscars, pero Ben Affleck hace el mejor papel de su carrera, ¿eh? De verdad lo digo. Muy, muy recomendable. Y fijaos que yo no soy para nada de este actor, para nada, ¿eh? Bueno, vamos a ver, habrá que ver la nota que le has dado también, ojo, que una cosa... Le he puesto un 801, ¿vale? Bueno. Es, wow. es una peli llena de amargura y de esperanza al mismo tiempo, ¿no? Es un cine del que sales emocionado e ilusionado. Es una película que a mí me ha gustado mucho. Bueno. Oye, bueno, os puedo comentar una cosa así, al modo muy rápido. Muy rapidito. Es que me quería comentar, ya que hemos hablado un poquito de terror y tal, decir que HBO, para quien se quiera quedar en casa y no quiera ir al cine, ha estrenado una nueva serie que se llama Territorio Lovecraft. Que es del productor Jordan Peele, que es el creador de Déjame Salir y Nosotros, y que el primer capítulo a mí me ha sorprendido para bien, me ha gustado bastante, y que trata ese tema del racismo tan intenso en lo que suele hacer este actor. O sea, este director, Jordan Peele, y en este caso también está abordado, y a mí me ha sorprendido, y espero que la serie siga así de bien, y quien quiera verla, pues sabe, en HBO puede verla. Territorio Lovecraft. Diego, sí. ¿Y están ya todos los capítulos o solamente uno? Yo solo pude ver el primero, pues, o sea, solo vi el uno, que no había más, creo que solo está el primero, creo que saldrá semana a semana. Muy bien, vale. Pues ya tenemos aquí plantel de películas para mientras os vais a Málaga, donde estoy seguro que vais a hacer un magnífico trabajo, trataremos de conectar en directo, si no ya vemos cómo lo hacemos, y por cierto, Ramón, antes de nada... Quería darte una recomendación. Yo no sé si pasaréis calor en Málaga, pero si pasas calor y ves que no puedes dormir, pregúntele a Diego, que sabe mucho del tema. Sí. Que si no, ya le preguntaré. Ya sabes que para mí Diego siempre ha sido un maestro, o sea que en esto seguro que también. ¿Sabes el truco más fácil? Mete las sábanas al congelador un ratito antes de dormir. Me dejó todo loco ayer cuando, hablando así de en paciencia la mía, sobre trucos para poder dormir, dice no, metes las sábanas al congelador un ratito y oigo. Jamás se me había ocurrido. Funciona. Bueno, chicos, Diego, Ramón, Diego, muchísimas gracias de nuevo y nos vemos el próximo día, ¿vale? Aquí nos vemos. Muchas gracias. Muy bien. We'll be right back.